Arcángel Miguel, ¿qué energías de protección necesitan en estos momentos los Tauros? Vamos a ver, junto a estos maravillosos ángeles que hoy están con el Arcángel Miguel, ¿qué mensaje también tenéis? La oración del Arcángel Miguel. Gracias por cuidar de mi casa y de sus habitantes. Te pido que apostes unos ángeles de la guarda en cada puerta, en cada ventana, para garantizar nuestra seguridad. Gracias por mantener mis finanzas, para que pueda pagar fácilmente mi alquiler, a mis acreedores y a mis impuestos. Bueno, vuestra casa está protegida por los ángeles. Digamos que es la protección que recibís del Arcángel Miguel, de los ángeles. Y digamos también pues un poco para sanear esas finanzas, también esa protección, esas energías, pues también para que podáis pagar ese alquiler o pagar esos impuestos o pagar todo aquello que necesitéis en estos momentos pagar, digamos. Vuestra casa está protegida por los ángeles en todos los sentidos, tanto lo que es en lo familiar como digamos en lo económico. ¿Qué os dirían estos maravillosos ángeles? Tenéis vocación de servir a los demás, lo cual os proporcionará muchas alegrías, tanto a vosotros como a los que os rodean. No te preocupes por cómo hallarás el camino. Involúcrate en algún proyecto relacionado con servir. Te aportará beneficios tanto a nivel personal como colectivo. Bueno, os dirían estos ángeles que os salen junto al Arcángel Miguel, estas energías, pues misión en la vida. Quizás os esté diciendo a muchos de vosotros pues que tenéis esa vocación de servir a los demás en alguna forma, en lo que os estaría diciendo este mensaje, sobre todo también porque os va a dar esa satisfacción tanto a vosotros como esa satisfacción también de haber bueno, ha podido ayudar a otras personas en alguna forma también, digamos. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.